Estoy haciendo tratos fuera del aire, ¿viste? Sí. Estás, no sé si la gente escuchó que dije vamos a tratar. Estoy tratando cosas. ¿Qué estás tratando? Estoy tratando de que el invitado de ahora se sienta de ahora. El invitado de ahora, me gusta el invitado de ahora. El invitado de ahora se sienta a gusto en nuestro living, ¿no? Como en su casa. En nuestro living. En nuestro living, ¿no? Como si fuéramos Susana Jiménez. Es como el té, en vez de almorzando con Mirta, es el té con Damián y Manuela. Claro, es la hora inglesa. La Me hora gusta inglesa. Más la hora inglesa, el nombre. La hora inglesa con Damián y Manuela. Pero bueno, dejemos de hablar pavadas para tratar de hablar en serio y no lograrlo. Por eso voy a presentar al invitado que tenemos, un tipo que toca un poquito la guitarra, el señor Nacho Godano. ¿Cómo anda, Nacho? Bien. ¿Ustedes? ¿Cómo andan? Bien. Recién acabo de llegar y bueno... No tenés ni un mate, ¿viste? Ni no presentado ni nada, no, olvidé. Y bueno, pero es natural, ¿viste? Todo natural, nos presentamos al aire. ¿Viste? Soy mucho más lindo en la vida real que en las fotos. Bueno, y cosas... contanos un poquito de qué haces. No seas así conmigo, no seas cruel. Déjame creérmela un poco. Nacho, ¿cómo te trata el sábado? Esa pregunta, mirá que en serio te la hago. ¿Cómo te trata el sábado? Bien, está... normal, como cualquier sábado, creo. Cualquier sábado. Sí, para un poco de tensión. Un poco de tensión, sí. Tensión claro. Porque esta noche tocas, ¿no? Sí. Sí, tocamos esta noche. Te genera esa... ¿Dónde tocas? Por estar acá también igual, ¿no? No, no, toco en Rey de Copas. Vamos a tocar con Guitarra Sur. Guitarra Sur. Ahí vamos a entrar un poquito más después de eso. Dale. ¿Cómo llega el pequeño Nachito en los pagos de Castec a la guitarra? Sí, y yo me acerco a la guitarra a los 16 años más o menos. Ah, ya bastante grande. Sí, o sea. Sí, la primera vez porque en casa no era común para escuchar música tanta, ni menos que alguien toque. Como mi abuelo, por parte de mi mamá, sí, pero ni siquiera en la Castex, así que... ¿No tenías el contacto? No, nada, cero. Y arranqué porque, no sé, sinceramente cuestión esa de la... Sí. La adolescencia que uno dice, a ver la guitarra, voy a ver qué pasa. Y una vez que empezaste a estudiar ahí en el pueblo... Empecé a estudiar con Marita Giorgi, digamos. Y fue un enamoramiento que tuviste ahí con la guitarra. Sí, la verdad fue una cuestión bastante... Es decir, no iba solamente a, bueno, la guitarra y listo, sino como que rápidamente empezó a tomar un primer plano. Digamos, sí. ¿No? Era una cuestión bastante importante donde yo me sentía como... curioso todo el tiempo, sí. Buscando y tratando de aprender y aprender. Una cuestión, no era cumplir nomás con la profe y estar ahí, sino que iba más allá. Que llegabas a tu casa, claro. Y cómo los estudios, cómo te iba a la par de los estudios con la guitarra. ¿Era el típico pibe que se encierra en la guitarra y deja de estudiar, deja todo? No, normalmente en secundario nunca me llevé materias, me iba bien. Me iba bien, no me costaba quizás tanto. Normal, sí. Normal. Sí, y después tocaba la guitarra y hacía vóley. Vóley, también. Sí. Bueno, soy muy mala en el vóley, quiero contar. Yo también, siempre me hubiera gustado jugar bien al vóley y sacar así de arriba, fuerte. Pero no, bueno, no se dio. No se nos da, lo nuestro es la radio, sí. No el vóley, claramente. Bueno, no sé si lo mío es la radio. No sé si, bueno, lo mío, yo la verdad que no sé qué bien que lo mío todavía. Te envidio a vos si encontraste que lo tuyo es la radio y a Nacho si lo tuyo es la guitarra. Lo mío no sé qué es. Quizás sea la abogacía. No se sabe. Che, Nacho, ¿y cuáles eran, cuando empezaste a tocar la guitarra, cuáles eran tus referentes? Y pucha, yo quiero tocar la guitarra como tal. Sí. De repente empecé bastante rápido para el lado de heavy metal, bastante raro porque ahora no estoy en ahí, sí. ¿No? Y con una guitarra criolla. Sí, de estas clásicas nomás, criolla, olvídate, sí. Pero escuchaba mucho a Yngwie Malmsteen, escuchaba mucho. Sí. Toda la cuestión neoclásica, claro. Metal neoclásico y eso, escuchaba mucho, pero no tocaba demasiado eso. Tocaba, claro, lo que me daban por ahí, pero no tocaba mucho, escuchaba así mucho y me gustaba
verlo y como idolatrarlo en ese tiempo. Claro, si pero no es que tocabas lo que ellos hacían. No. Sí, por ahí trataba de grabar algo, pero no era para parecerme. Un así, acústico como de heavy, qué raro. ¿No? Qué raro. Pero bueno, por ahí iba la mano. Y así más parecido a la onda que vos hacés, ¿quién es? Claro, bueno, después empecé a ir buscando por ahí otros caminos también al llegar acá, a la facultad, que bueno, por ahí después entramos en ese tema, pero... hoy en día, como mis referentes más grandes son guitarristas que acompañan o que tocan como solistas la guitarra, pero que se dedican al folclore o al tango. Folclore o tango. Sí. Vos, para los que no lo conocen, Nacho es un músico que está muy enfocado en lo que es el folclore y el tango. Yo creo que sobre todo sí. El tango, ¿no? Sí, ambas cosas. Casi por igual, sí. Y pero si yo te digo que el tango, te estoy poniendo el sello de que es el tango, ¿no? Me contradigas. te estoy dando mi sello de calidad, que te pega en la guitarra, de que dice Damián Rech... dijo que el tango es la segunda. Claro. Y... No, bueno, pero sí, por ahí. Músicos que hoy me influencian mucho, Roberto Calvo, Martín Castro, Leonardo Andersen. Que son todos acompañantes. Hay solistas también, las dos cosas. Y muy bien, y el estilo que los ponga. Igual estuve viendo, te vi tocar y estuve viendo videos tuyos, también tenés solos de guitarra, haces muy bien, pasar la guitarra al frente como primer guitarra. Sí, por ahí cada tanto he estudiado. Ahora estoy bastante alejado de lo que es guitarra sola, pero sí. ¿Qué otro instrumento estás tocando? No, de lo que me refiero a lo que es a guitarra como solista, digamos, sin acompañar a nadie. Claro. Ta. Normalmente estoy mucho acompañando. Ahora en día estoy en varios proyectos, digamos. No sé si entrar en ese tema o no, pero... Hablame de lo que vos quieras, Nacho. me desvío un poco del tema. Nacho me pide permiso, viste, no me voy de tema. No, porque hemos empezado. Me hace sentir que soy un policía que te estás tomando declaraciones, viste. Claro. Porque habíamos empezado cómo llegué. Yo sé que el bigotito que tengo me juega en contra, pero. Te pedimos los documentos cuando entraste por una cuestión de formalidad nomás. Y te hicimos pintar los dedos, pero eso es parte, eso son un fetiche que tiene Santi de cuando viene un invitado hacerlo tocar el pianito. Che, Nacho, ¿qué proyecto estás teniendo hoy en día? Bien, hoy en día acompaño a... No te acordás ni a qué compañía. No sé por dónde arrancar. Bueno, estoy con Silvia Sausuk, por ejemplo, arreglando para el disco que va a grabar ella... creo que cerca de fin de año, y acompañándola cuando le salga una fecha me llama y hacemos cuestiones para allá. Bueno, que Silvia es una referente, ¿no? De folclore acá y de compositora. Compositora sí, porque compone mucho y siempre sobre folclore y... Sí, es una prócer, ¿no? Queda medio feo esa palabra porque es como que te lo imaginás ya vestido en bronce, ¿viste? Claro. Las letras también son bastante importantes, las letras, lo que canta, digamos, ¿no? ¿Vos letras no nunca te metiste en eso, ¿no? No escribo. No. ¿Y qué otros proyectitos andas dando vuelta por bien, ahí? Con Hilda Susana estoy en un proyecto que se llama Entre Cuerdas. Sí. Que bueno, ahí toco la guitarra junto a un chico que se llama Martín Varela, que toca el piano, y Anto Gallardo, que toca el violín. La acompañamos y ella canta tango, sí. Tangos, milongas. Y bueno, con ella estamos haciendo eso. Con Hilda Susana, sería quien canta. Sí. Eso vi, pongo un paréntesis, vi un video en YouTube, palabra que nunca supe decir ni la voy a aprender ya ahora, de Nacho tocando la canción de Game of Thrones. Ajá. ¿Cómo se dice Game of Thrones? Vos que manejás el inglés. Game of Thrones. Eso. La música de Game of Thrones. Perdón, no puedo. Va de vuelta. Le aconsejo que lo escuchen. Busquen Nacho Godano, ponen en YouTube. Le explico, señora, cómo buscar en YouTube. YouTube. Yo le explico, señora. Una nueva palabra. Ahí YouTube. Pone Nacho Godano y... está el señor que tiene cosas muy lindas para ver. Entre ellos, estos temas de GOT. Voy a decir GOT para no decir la palabra en inglés entera. Eso se da porque... bueno, otro de los... por ahí cosas con las que en realidad yo arranqué, ¿no? Volviendo un poco a cómo por ahí me acerqué y eso. Al estar estudiando acá, me llamó Anto Gallardo, que es la chica que toca violín. Sí. Probablemente la conozcan, toca muy bien. Y comenzamos a tener un dúo para el cual ella se presentó en el Precosquín como solista instrumental. Sí. Digo, es solista, pero necesita un instrumento armónico, el violín o la flauta,
para poder ser evaluados, entonces necesitábamos hacer sí, eso. Sería la, fundamentalmente la acompañante. Claro, una acompañante, después una guitarra, un sí. piano. Y ahí quedó el dúo y seguimos trabajando sobre eso. Y seguimos tocando hasta el día de hoy, nos juntamos. Bueno, de hecho estamos en este proyecto también con, sí. con Sucio, por ahí cada tanto nos llaman y hacemos shows y eso. Y por ahí nos pide, viste, que algún amigo dice, ¿por qué no se toca ese tema? ¿Por qué no tocas aquello? Y así, esto que el otro, y salió a grabar ese, pero no es algo que hagamos asiduamente. Sí, sí, digamos, pero es, claro. es un poco al que le pasa al que toca la guitarra en el grupo de amigos, ¿no? Claro, dicen, toca eso. Viste. Llega un momento que te debes ir. Estábamos, claro, estábamos ahí ensayando otras cosas, viste, y, bueno, grabémoslo, y lo grabamos, y quedó. Y espectacular quedó, además. Sí, quedó una versión ahí bastante casera de. Y bueno, Nacho no solo tiene todos estos proyectos, sino que también tiene escrito libros. ¿Libros? Wow. Dos libros. Vamos, ahora voy con esa aplicación. Ah, te agregué uno, más. Me agregó uno. Bueno, ahora estás obligado a escribir otro más porque yo no puedo mentir. Antes de que termine, digamos, que vuelvo un segundo, hago un paréntesis, que también estoy acompañando a. Hace poco a Juani de Pian, que quizá lo conozcan sí. también. Me suena Juani, Juani es un animal. Bueno, con él también estoy tocando, junto a Martín Varela también. ¿Qué proyecto tienen con Juani? El proyecto que él antiguamente, uno similar al que tenía. Pero Juani y los grillos. Y los grillos, claro. Sí. Bueno, ahora somos como menos cantidad de grillos. Sí. Ahora son campaña. Menos grillos, pero hacen el mismo cantidad de quilombo. Vamos a tratar de eso. Con él también hace poco, por eso no hemos, creo que hemos tocado una vez, pero no se ha visto demasiado, por eso no, pero lo quería contar también. Está bien. Y bueno, en el cuarteto de Guitarra Azul, que es un cuarteto de... Ah, de verdad, me estaba olvidando más latente ahora. De tango, milongas, candombe, lo que es música rioplatense sobre todo, que son conocidos que vamos a estar hoy en Rey de Copas. ¿En Rey de Copas a qué hora hoy? Aproximadamente entre las 10 y las 10 y media de la noche vamos a estar hay ahí. Que reservar en lo que... posible sí, porque ya había unas 20 reservas y el lugar es chico, no hay para muchas más, claro, sí, no sé. Che, Nacho, si te parece, ¿no? Si no querés decir alguna otra cosa, ahí está, mira, ahí vemos a Nacho. Sí, estamos escuchando un tema de Harry Potter. Para los fanáticos de Harry Potter, amo. Nos pueden escuchar y ver por vorterixsantarosa.com, ¿no? El video está a Nacho. Dividido en cuatro, se podría decir, para no decir partido en cuatro. En lo que se lo ve, bueno, tocando. ¿Qué sería eso? ¿Distintos acordes? ¿No? ¿Cómo me explicas eso a un tipo que no sabe un carajo? En realidad, eso es una simplificación de la obra sí. original para orquesta sí. que yo conseguí. Y la simplifiqué a cuatro funciones distintas. O sea, cada guitarra tiene una función en especial. Claro. ¿No? Donde en la orquesta vemos que hay muchísimos instrumentos, se toma lo principal y se le da a cada una, a cada guitarra, algo de eso, y que con poco pueda sonar lo mismo, pero tocado obviamente a la vez y por cuatro personas, que yo suelo armar muchos arreglos de películas y de canciones muy famosas así para mis alumnos, como tengo varios grupos, grupos de varios alumnos, armo estas cuestiones a tres, cuatro guitarras, dos, entonces pueden tocar estas canciones tan... conocida por ahí, que están en la vida de todos, sí. ¿no? Qué odio que me da la gente que sabe cosas que yo no. Me indignó su explicación, me indignó. Che, Nacho, ¿te querés tocar algo en vivo? Sacamos la frialdad de la pantalla y sentimos las cuerdas latentes de la guitarra. ¿Voy nomás? Dale nomás, pase por mi casa sin golpear. Thank you.
tremendo. Estoy llorando. Qué raro, Damián, llorando. Estoy llorando. Hoy no había llorado en lo que iba a decir, ¿no? No había llorado todavía. Ya estoy llorando. ¿Por qué tocar la guitarra así? Ojalá se te corten todos los dedos. Las uñas. Sí, ojalá que cortando un geranio en tu casa con una motosierra... ¿Por qué tanta maldad? Porque odio a la gente que tiene talento. ¿Por qué van a tener talento? No es talento, es trabajo. No, me va a decir que trabajo. Déjame joder. Estar horas sentado ahí. Déjame joder, por favor. Tiene un poco de las dos cosas también. Sí, sí, algo hay, viste. Cuando nacés con las dos piernas zurdas. Ahí está, ahí vemos lo de vos. Con Anto del Cerdo, que le mandamos un saludo. Anto, que también le deseo que se le corte una mano. ¿Cómo toca el violín? Tremendo. Quiero decir que en unos Evita de música perdí contra Anto Gallardo. ¿Sí? En unos Evita de música. ¿Cómo haces música? Sí, hago música. Toco el bombo. No tenés pinte bombera. Soy bombera. No, cuando estás de bombera. Tengo un pasado oscuro en el secundario en el que tocaba el bombo y participaba de los Evita de música. Mira vos, la tula del colegio. Che, Nacho, bueno. Ven, volvemos si querés al... Volvemos a los libros ahora. Claro, que te corté hoy nomás. No, sí, claro. al final entraste manejé pidiendo permiso y ya te manejabas. Claro, claro. Contame un poquito de los libros, ¿cómo no, bueno, que me habías... Esto surgió así, digamos. Yo en el último año de la carrera, del CREAR, sí. Porque yo estudié profesorado de música acá en el Instituto Superior de Formación Docente, el CREAR, y en el cuarto año, en la materia guitarra, bueno, me tocó cursarla solo y fue el primer año que se hizo esa modalidad, digamos, donde me pidió el profe, además del repertorio, de lo que se trabajaba normalmente, que hiciera un estilo de tesina, es como una tesis, pero bueno, un poco reducida por la cuestión de tiempo y de carga horaria, sobre un tema que tuviera que ver con la guitarra y que no haya material de eso. Básicamente esa era la excusa, digamos. Y hay otra materia paralela también en cuarto que se llama, es un EDI, de investigación, donde había que hacer más o menos lo mismo, pero sobre la educación musical. Sí. Entonces lo que se hizo fue llegar a un acuerdo donde yo pudiera hacer un material que sirviera para ambas materias, que cumpliera con los requisitos de las dos materias. Claro. Y que fuera, bueno, un poco más rico quizás o más. Uh-huh. Y ahí surge ese libro. Y ahí surge, libro. Claro, este material que es La guitarra en el tango, iniciación al acompañamiento. Que bueno, lo que básicamente está dividido en tres partes, en la cual explica al principio una idea, grandes rasgos de qué es el tango, para alguien que por ahí no tiene mucha idea o simplemente quiere profundizar ahí, la historia o cómo surge, cuestiones bastante básicas. Mentira, ahí pusiste todo mentira, seguro. Todo mentira. Ahí le chamullaste. Con fuente. Sí, Wikipedia. Tango es Gotán al revés. Claro. La definición empieza así. Donde se habla, bueno, un poco del origen, de la escritura, la forma más o menos convencional, la armonía, bueno, cuestiones básicas. La segunda parte está dedicada a la mano derecha. Me estás matando. ¿No? Que estamos en la guitarra, la mano derecha. Claro, claro. Sí. Que en este caso, si somos derechos, ¿no? Que digamos así. Que es la mano que va a rasguear ¿no? Hacer el acompañamiento. Y está dividido en varios puntos, digamos, porque el tango no tiene una sola forma de acompañarse, sino que varias. Sí. Están divididos por puntos con ejemplos, tanto redactado como ejemplos para tocar, escritos en partitura y. Y bueno, siempre con la misma estrofa de un tango, digamos. Y vas viendo el cambio de una forma de acompañar a otra. Sí. ¿Y qué tangos elegiste? No, en este caso sé por una cabeza. Había elegido varios más. Mostrá el libro a la cámara. Así la gente que está desde vorterixsantarosa.com lo puede ver. ¿Ese sería? Bella tapa, che.
Tapa y Contratapa de Juan Martín. Linda, está muy buena. Bella. De La Cresta, comunicación, comunicación audiovisual. Audiovisual. Muy bueno. Sí, sí. Yo le agregué audiovisual, no sé. Si no sé. Tapa, yo qué sé. Comunicación visual debe ser. No sé. Pero bueno, Juan Martín. Nada, bueno, usé el tango por una cabeza. Había hecho otros más también, pero no los. No, bueno, por cuestiones de. También, de espacio, sí, sí, sí. De tiempo y de. Bueno, así que eso. Y la tercera parte es la mano izquierda. Cómo funciona la mano izquierda un poco también. El que recién se prende a la nota, estamos hablando de guitarras. Por ahí escucha, no sé, el uso de la mano izquierda, mano derecha, ¿viste? No. Claro, no, basta. Estamos hablando de guitarra mientras yo aprovecho la cámara para taparme la pelada. Bien, eso sería. Y para finalizar, tienen un arreglo escrito utilizando los recursos que se vieron anteriormente. Digamos. Perfecto. Sí, eso sería, bueno, un poco de todo. Con respecto a los otros libros que me adjudicaste, sí. Claro. No, no son míos. Claro, fue uno, esto que había traído acá era uno, fue el arreglo escrito que está de la versión que tuve que hacer para el himno nacional para Eduardo Castex con músicos de ahí. Eso también que está, YouTube, que lo quiere ver mismo en YouTube, sí. Himno nacional argentino, músicos, sí, castenses, y ahí lo hacés incluso con guitarra eléctrica. Claro, ahí era dos guitarras, guitarra clásica, guitarra eléctrica que tocó Santi Robles y tres voces. Bueno, es Santi, lo conozco al Santi. Ahora Santi. Que resulta, bueno, que sos una mujer. Él participó de la música. También en tocando. Andás por la música. Ando por la música, sí. Che, Nacho, bueno, no tengo más que darte las gracias. No, por favor, a ustedes. ¿O tenés algo para decirnos? No. Lancé tu descargo, televisión abierta. Ya muchísimas gracias por el espacio, bueno, por la invitación, que la verdad me llamó bastante la atención, pero. Pero bueno, no, ¿por qué? Porque la idea un poco del programa es hacer, sí, no, hacer, claro, escuchar las voces de los artistas pampeanos, los que, claro, no, sí tiene todo el sentido. Obviamente, sí, hay una plaza de músicos que sí, que andan más en la vidriera, y otros que tenemos que buscarlo un poquito más adentro. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, es la primera vez que me ha tocado venir así, solo encima de una radio, así que. Sí, para colmo, que te hagamos pregunta a nosotros, es una porquería. No, muy bueno todo, muy bueno. No, no sé si tenemos el himno nacional o. Bueno, ahora nos vamos a despedir con el himno nacional, pero. Contanos, repetinos, hoy a la noche, que. Hoy a la noche. La publi, pasanos. Bien, vamos a estar con Guitarra Sur, un cuarteto de guitarras, tres guitarras y guitarrón. Y vamos a estar en Rey de Copas tocando tango, milonga, candombe. ¿Se puede bailar? Sí, se va a poder bailar. Bueno, bien. Entonces vamos a hacer lugar. Entonces voy a bailar. Rey de Copas. Ahora sí, nos despedimos de la nota. Te despedimos a vos, en realidad. Vamos a ser sinceros, te vamos a echar a patadas. Vamos con el himno, ¿no? El himno que hicieron, esa versión hermosa que hicieron, y otro temita más de Nacho Godano, para que la gente se quede oyendo. Este señor que toca un poquito la guitarra. Un poquito nada más. Poquito nada más. Lo poco que sabes lo enseñé yo. Thank you.
salud al gran pueblo argentino, salud. Gran pueblo argentino, salud.